Mis amigos, bienvenidos a un video más. Hoy estamos desde Salcuatitán porque hemos regresado a la casa de Carlitos. Para que tengan una idea, mis amigos, cómo es la zona donde vive Carlitos, aquí se la muestro. Miren, aquí justamente es donde vive Carlos. Aquí ya no hay más casitas, ya no hay más nada. Aquí hay como un barranco al final y aquí es donde Carlitos tiene su casita. Así que hoy hemos venido a visitarlo porque le traemos una bendición, una ayuda que los suscriptores han enviado. Así que ya nos pusimos de acuerdo aquí con Carlitos y vamos a ver si está por ahí, mis amigos. Así que acompáñenos en este videíto en la casa de Carlitos. Buenas, buenas. Así que hoy sí ya nos encontramos con Carlitos. Hoy le puse el micrófono para que ustedes lo escuchen bien, porque Carlitos habla un poco suave por veces, ¿va, Carlitos? Así es. ¿Y así cómo has estado, Carlitos? Pues bien, gracias a Dios, bien. Bien. Bien, gracias a Dios. ¿Cómo has estado? Mira, nos alegró mucho el hecho de que muchos suscriptores o amigos que han visto tu video se han interesado en ti, en tu familia, en saber cómo están, en poderte ayudar, ¿verdad? Entonces, no sé si algunas personas, porque lo hemos hecho ahí, los números están directos para que usted se comunique con Carlos. Incluso en este video voy a dejar en la descripción el número de Carlos, los números de Carlos, para que usted se comunique si quiere saludarlo, platicar con él o algo. ¿Verdad, Carlitos? No sé si los suscriptores se han contactado contigo, mi amigo. Bien, me han estado llamando uno. Me han estado llamando. ¿Y qué tal? Me han estado ayudando, primeramente Dios, y les agradezco a ellos porque me han ayudado. Como le digo, poco, pero para mí es bastante. Poco, pero para mí es bastante. Ajá, porque para lo que ganamos en la leña, ay Dios, no es nada. Sí. ¿Y cómo vas con eso de lo de el préstamo y todo eso? Mire, soy claro en decirle, el préstamo, como gracias a Dios va, que me han ayudado, entonces ya agarré para pagar. Y yo le pregunté al muchacho que sí, porque no me da factura, pero al final, como yo no sé de cómo se dice, de un préstamo casi va. Pero él me dijo que no trabajaba con préstamo, no, que él me dijo, yo la buena voluntad tuve, tengo facilidad de prestarte, pero ya me cancelaste, ya no me debes nada, me dijo. ¿Ya pagaste esa? Ya pagué, entonces dije yo, entonces. ¿Y cómo te sentí? Porque yo me siento alegre que ya no estés con esa preocupación del préstamo, pero ¿cómo tú sentís tú? Yo me siento feliz y contento, porque pues sí, como le digo, a la vez, para que la gente pueden decir quizás demasiado hasta dónde puede llegar él, pero con lo que me han ayudado, gracias a Dios, he salido adelante, he pagado mis créditos y ya no siento aquellos que me vengan a cobrar. Ajá, ya me siento feliz. Qué bueno. Pasemos si quieres porque está un poco fuertecito el sol para que ustedes vean. ¿Y los cipotes ahorita andan estudiando? Andan por la escuela. Ah, ¿y la esposa? Ah, por allá anda viéndolo ya, como ves que van a salir a las 12, sino a las 11 sale. Anda trayéndolo. Ajá. Wow, miren, nosotros nos venimos hoy a visitar a Carlitos. Venite, Carlitos. Y nos pusimos en contacto con él y muchos suscriptores me decían él que le habían escrito, le habían llamado y todo lo demás. Y hubo una suscriptora que te pidió una cuenta, ¿verdad? Ajá. Pero, Carlitos, ¿qué me comentabas ayer? No, tú nunca has tenido una cuenta bancaria. No, ayer intentó mi esposa, pero le dijeron que no, porque le pedían tantos requisitos. Y si de quién era, de la persona, de si era un familiar, algo así, tantas cosas que nos pedían. ¿No pudieron abrirla? No pudimos. Ajá, y entonces un amigo nos dijo que no había hecho la cuenta, pero no vimos el mensaje que nos haya caído. ¿Cómo? ¿Él les abrió todo? Ajá. ¿En línea quizás les abrió? Él nos dijo, yo les voy a ayudar a hacer una cuenta. Dijo, pero como no se pudo, él dijo, a las 72 horas se les va a caer un mensajito que ya está disponible, pero no cayó. Ajá. Ajá, y como usted sabe que uno no sabe de eso, pues no se sabe, ¿verdad? Si le pueden dar mentira o no se va. Uh-huh. Ajá, como uno, yo nunca he tenido así, a abrir una cuenta, no tengo experiencia en eso. Sí. Ajá, por la facilidad que no tengo la facilidad, como quien dice, de tener pista guardada. Sí. Uh-huh. Por eso nunca has abierto una cuenta ni nada, ¿verdad? Correctamente. Bueno, vamos a ver cómo nosotros le ayudamos a Carlos, pero esas son las cosas, porque obviamente aquí en este sector no hay una zona, como le puedo decir, como comercial, donde haya un banco, una cosa así, sino que tenés que moverte a Sonsonate, ¿verdad? Ajá, Sonsonate. Así que él nos comentaba de que
había hablado con un amigo que le había hecho ahí el favor de abrirle una pequeña cuenta de ahorro. Me imagino yo que el amigo en buena voluntad se lo hizo en línea, pero a veces como estos procesos así en línea son un poco tardados aquí en El Salvador, no funcionan tan rápido. Entonces, tal vez con el pasar del tiempo, ¿cómo se llama? Los amigos del banco, tal vez te cae el correíto y ya tú les puedes dar el número de cuenta a los suscriptores que han decidido apoyarte. Yo hablaba ayer con Carlitos, me decía, estoy contento porque me están ayudando, es un alivio para mí. Y hoy saber que él ya pagó su préstamo, a mí me alegra porque el canal ha sido un medio para que él sienta, digamos, como un alivio, ¿verdad, Carlito? Sí, me siento feliz y contento porque ya no tengo quien que me venga a cobrar, porque hay veces que no tenía, yo le decía, Dios mío, ayúdame, pero como se dice, Dios ve la necesidad de uno y Dios pone a sus hijos por medio para que le ayuden a uno. Y en que muchos pueden decir, va, quizás, no he oído comentarios porque pueden decir este hombre aquí que allá, pero yo que quizás que alguien me criticara, digo yo que eso me tiene sin cuidado, porque ya estoy acostumbrado a las críticas. Pero como se dice que tal vez el que tiene y no ayuda y critica a otro, como su palabra ahí de Dios dice que Dios da y Dios quita. Sí. Ajá. Entonces ya estamos acostumbrados a eso. Sí. Y miren, mis amigos, algo muy curioso de Carlos. Yo lo conocí arriba, cabalón, hasta el rótulo de Salcuatitán, ya muchos vieron el video, y yo quería hacerlo de la carreta de Valero, y cómo se llama, buscando después en internet, ahí en YouTube, buscando carretas de Valero, me encuentro a Carlitos, que ya le habían hecho un reportaje, ¿verdad? Sí. Un canal grandísimo, amigo, de aquí de El Salvador, una de las empresas más grandes de El Salvador en lo que se refiere a cómo se llama, a todo esto de la televisión aquí en El Salvador. Y créanme, vinieron a hacerle un videíto, ahí salía Carlito con la leña, habían otros compañeros, ¿verdad? Sí, otro señor. Así que, miren, increíblemente no le ayudaron en nada, solo vinieron a hacerle reportaje y vámonos chile verde, pero ni para lo fresco. Y gracias a Dios nosotros tuvimos ahí la bendición de que ustedes vinieran y nosotros darle una ayudita al principio y que eso desencadenara una bendición para Carlitos. Nosotros en ese momento, contarles cómo es la historia del teléfono, porque muchos me decían, yo vi que ahí tenía Carlitos teléfono, cuando, porque tu esposa te llamó, ¿te acordás? Uh-huh. Cuando estábamos ahí grabando. Sí. Y muchos decían, Carlitos tenía teléfono, ¿por qué no diste ese número? Pero contarles la historia de ese teléfono que tú andabas. No, el problema ha sido que yo con gran esfuerzo había comprado mi teléfono, pero lastimosamente que yo me robaron el teléfono. Ajá, porque como yo estaba sacando leña, iba a ir a traer el último rollo y dejé el teléfono en la mochila y estaban unos señores de Joviales. Y cuando yo volví a regresar para ir a traer el teléfono, ya no estaba. O sea que se te olvidó que tú andabas el teléfono. Ajá, en la mochila quedó y quizás en ese momento me llamó mi esposa y sonó, ellos lo llegaron a sacar de la mochila. Híjole, ¿y ya no pudiste preguntar, sí? No, ya no, porque lo apagaron. Pero ¿y el teléfono que mostraste en el video, al que te llama tu esposa el día que yo te grabé, ese teléfono, contales, qué? Ay, ese teléfono me lo ha prestado un tío. Contigo. Vaya, imagínense. Y después yo le pedí el número a Carlitos, un número, y me dijo, te voy a dar el de mi esposa, ¿ok? Pero cuando yo vine acá y conocí a Carlitos, la esposa es tu esposa es una persona muy tímida, no le gusta salir en las cámaras, no, nada. No. Igual los hijos, obviamente no están acostumbrados a ver un teléfono, una cosa así, a que los esté grabando, ¿verdad? Sí. Entonces, como ella es muy tímida y todo eso, yo vine y tomé a bien no dar el número, ponerlo público. Pero ya después vi yo que ellos, yo les pedí autorización y me dijeron, sí, lo puede poner. Sí. Carlito me dijo, sí, no hay problema, lo puede poner. Yo ya lo puse ahí y ustedes ya se comunicaron directamente con Carlitos. Así que esa es la cosa, miren, no era de él el primer teléfono, sino que era de un tío y Carlitos así se comunicaba con su esposa. La única que tenía teléfono es tu esposa, ¿verdad? Sí. Uh-huh. Así que ahí está, miren, mis amigos. Lastimosamente ahorita la esposa anda por
la escuela trayendo los cipotes, ya va a venir por ahí. Como a las 12 viene. Como a las 12 viene. Así que, ¿qué le puedes decir a esas personas, Carlitos, que te han estado llamando y ayudando? Porque ya recibiste unas bendiciones, ¿verdad? Pues yo les agradezco bastante a los amigos que me han ayudado, porque Dios les ha tocado el corazón. Y les agradezco porque primeramente Dios, y por ellos voy saliendo de toda, he salido de mis jaranas, pues. Porque hay gente que hasta les debía, ya les pagué también, porque a veces me cobraban y me decía, ¿cuándo me vas a pagar? Y que vos no pagás. Y yo decía al rato, primero Dios, que Dios me va a bendecir. Vaya, y se cumplió desde las palabras. Ajá. Vaya, mira, yo quiero hacerte la entrega de una bendición que te han mandado, fíjate. Uh-huh. Un amigo que es de Usulután, él ya sabe yo, ya, él se comunicó conmigo y me dijo, mira, ¿cómo me puedo comunicar con Carlos? Yo quiero comunicarme directamente. Yo le dije, fíjate que no tiene teléfono, pero te proporciono el número de la esposa. Y él me dijo, ¿no tiene teléfono, Carlos? No, pues esa puede ser una ayuda para Carlitos, me dijo, para que ya la gente se comunique directamente contigo. Sí. Así que miren, gracias a ese suscriptor, que él me dijo que no quería que dijéramos el nombre, sino que anónimo, solo que dijera que es un amigo que vivía en Usulután. Hoy él está en Estados Unidos, vio tu video y te ha mandado esto, mira, un telefonito. Nosotros ya lo abrimos para probarlo y cómo se llama, que le pusieran el chip. Ya este ya tiene. Yo le acabo de llamar a Carlos cuando veníamos, porque fíjate que ¿cómo se llama? Ahí está, mire el telefonito. Así que yo le llamé a Carlos para preguntarle cuál es el ¿cómo se llama? La compañía que mejor pega aquí, porque aquí es mala la señal, ¿verdad? Sí. Y yo no quería que Carlos se diera cuenta, mis amigos, que le íbamos a traer un celular. Y le digo, fíjate que yo tengo dos teléfonos, uno Movistar y uno Claro. ¿Cuál pega mejor? Y ahí ya me dijo Carlitos. Ya después me tocó pedirle el número de Dui y todo para que, aquí está la facturita. Aquí te hago entrega, mira, de tu teléfono. Y aquí está la facturita, miren. Yo tuve que pedirle el Dui a Carlitos porque él puede ir con la facturita por la garantía, por cualquier desperfecto del teléfono, él puede ir a cambiarlo. Esto es en Metrocentro Sonsonate, ¿viste? Va. Por cualquier cosa, el teléfono ya está ahí activado. Y yo voy a dejarle ya el número de Carlitos, que es el que nosotros ya le pusimos al teléfono, le compramos chip, le compramos el teléfono y todo lo demás. El tío ahorita tiene llamadas, tiene WhatsApp y todo, por si usted se quiere comunicar con Carlitos. Y el número es más 503-7641-2879. Así que lo repito, más 503-7641-2879. Así que ahí está, miren, ahí está. Y le hacemos entrega a Carlitos de su teléfono. Y que Dios bendiga al amigo que me portó este teléfono, porque este es importante para mí. Y con esto me siento alegre, bastante, bastante alegre, pues, porque usted sabe que en la leña, ¿cómo va a comprar uno de esos? No alcanza para comprarlo, pero bien, que Dios bendiga al amigo por tener ese buen corazón, por regalarme este teléfono. Él tomó a bien, me dijo, mira, será una buena ayuda, me dijo, enviarle un dinerito para que tú le puedas comprar un teléfono. Así que ahí está, miren, el telefonito. Usted ya se va a poder comunicar con Carlitos directamente. Ya van a haber dos números, el de la esposa y el de Carlitos, pero ¿cómo te sentís de recibir más bendiciones, Carlitos? Yo me siento bien feliz con Dios y con los amigos que me están ayudando. Me siento feliz y contento, y que Dios les preste vida en abundancia. O ya vas a poder comunicarte ahí, mira. Sí, primero Dios que sí. Así que, mis amigos, este es una de las cosas que nosotros queríamos entregarle a Carlitos. Ahí está la factura. Yo me comuniqué con el amigo suscriptor. Nosotros traemos otra bendición para Carlitos, así que si quiere ver cómo nosotros vamos a darle esta otra bendición que le han mandado, no se pierda el siguiente video. Vamos a ver si esperamos un ratito a los nenes de Carlos para que ellos también reciban un poco de esa bendición. Así que vamos a contarles un poquito de lo que hemos hablado con Carlos, cuáles son los proyectos con las bendiciones que usted le está brindando a Carlitos, cuáles son los planes de Carlos. Hay algo bien bonito que ellos quieren hacer como familia, así que no se lo pierda en el próximo video aquí en Ulises Blog SB. Así que
con alegría aquí con mi amigo Carlos. Nos vamos despidiendo. Ya tiene su teléfono. Ahí tiene el número en la descripción. Y gracias a todos los que han confiado en nuestro canal Ulises Blog. Así que con esta alegría, miren, Carlitos ya con su teléfono en su casa. Ya pagó su préstamo, con lo que ya le mandaron muchos suscriptores. Ya él pagó deuditas que tenía aquí a los alrededores, en las tiendas, en cualquier... ¿A dónde debías? ¿En las tiendas o dónde? En las tiendas y otras personas. Vale, así que miren, el dinerito que ustedes le han mandado lo ha aprovechado, lo ha invertido bien, ha pagado sus deudas. Eso le va a hacer de que Carlitos no esté preocupado por esas deudas que tenía, y ya ahora tiene un teléfono nuevo para poder comunicarse con todos ustedes. Así que hoy sí, mis amigos, les voy a hacer un segundo video porque se va a hacer muy extenso, muy largo, así para que usted vea otro videito de Carlitos. Vamos a platicar un poco de los proyectos que tienen como familia, porque se viene algo bonito, mis amigos. A mí me alegra cuando escucho de que están invirtiendo bien las bendiciones que Dios ha mandado, porque esto es una bendición que Dios le ha mandado a la familia de Carlitos. Así que, mis amigos, no olviden suscribirse, comentar, darle a la campanita y estar pendiente del otro video, porque le traemos una sorpresa a Carlitos. Así que bendiciones, mis amigos. Nos vemos en la próxima. Chao, bye.